Encanta hablar con ustedes. Perdón, un aumento para Braulio en breve, porque tira récord de Braulio. Ah, ¿no le bastó el 50%? No, estamos haciendo... ¿Cómo? ¿En la inflación de cuánto? Ah, mirá. Chicos, le vamos a dar la bienvenida a él. Teníamos muchas ganas de hablar con él. Lo invitamos el día que nos quedamos sin programa. ¿Se acuerdan que nos quedamos sin...? No sé qué pasó, que se bajó todo. Un inconveniente. Para que no sea cosa, ¿no? Que nos mufe otro. No, puedo decir que fue él. Pero sí, tiene buena onda, tiene buena energía. Yo, le damos la bienvenida al señor Abel Trigini. Bienvenido, el motivador de Mendoza. Así me pusieron. Qué bien. No lo elegí yo. ¿Y quién te tituló así? ¿Quién te llamó El así? Primer día que me paré... Una chica, se llama Cintia Bordín, sacó una foto, la mandó a un... A una, esto, ¿un diario online? Ajá, el MBZ, sí. ¿Te puede decir? No. No, ¿sabes qué? No. No pasa nada. Ese es la sigla. Y al otro día salí en el diario. Sí. Y entonces pusieron el motivador de la costanera o el motivador del nudo vial. Te titularon. Y ahí quedó. Escuchame, ¿hace cuántos años empezaste con esto? En 2016. Agosto de 2016. ¿Y por qué empezaste? ¿Qué te llevó a pararte en medio de la veredita y aprovechar el semáforo para levantar un cartel con buena onda? Que se haya hecho famoso fue suerte. Sí. O sea, la tormenta perfecta. Yo necesitaba hacerlo y la gente necesitaba que alguien lo hiciera. Lo había visto en Manhattan, había estado trabajando en Manhattan y en ese momento ese cartel que leí me vino bien a mí. Dos carteles fueron y dije, ya está. ¿Te acordás qué decían? Sí, Let It Shine, que era Déjalo Brillar, sí. Y Abrazos Gratis. Y como buen argentino fui a buscarlo, era gratis. ¡Ay, claro! Sí, y estaba medio lesarraigo y todo, me vino re bien el abrazo. ¿Estaba solito ya? Sí, en ese momento sí. Claro, se debe haber sentido fuerte. Es jodido el desarraigo. ¿Sí? Para la gente que no sabe, o sea, que se va a decir, no, es re fácil irse. No es tan fácil irse. Se siente. Claro. La sangre tira. ¿Y sí? Y en ese momento este tipo daba abrazo. Era un negro, tenga al medio 2 metros 12, 2 metros 13. Yo soy alto. Él era mucho más alto. Ajá, tipo basquetbolista. Los brazos abiertos, te hacía así, me daba dos vueltas a mí así y me abrazó y dije... Listo, suficiente, tengo para tirar. Pero fue los carteles lo que me llamó la atención primero. Claro. El del otro muchacho era un vaquero, muy malboro, y decía, let it shine. Sí. Yo no sabía ni qué quería decir porque no hablaba inglés. Y me dijo mi amigo, no, que lo dejes brillar. ¿Qué cosa? El canto, la sonrisa, si haces teatro, lo que sea tuyo, déjalo brillar. Ay, qué lindo. Entonces, después me vine para Argentina, 4 años estuve enojado por cuestiones de que no comprendía lo que pasaba acá y venía de allá para acá, traje a mis hijas, creí que me había equivocado, pero no había hecho nada. Un sobrino que es músico hizo una canción, la canción me llegó derecho al corazón y al otro día se me ocurrió la idea de hacer lo que había visto en Manhattan, que era escribir un cartel y en el lugar más caótico pararse, porque es fácil en cualquier lado, que es fácil, o sea, pero en el caos, pararte en el caos y tratar de traer y paz. Además a esa hora que estamos todos corriendo era para llevar total, a los chicos, es caos, un caos total. 7:10 de la mañana era sí, una locura. Sí, había visto gente pegarse, sí. Literalmente un tipo pegarle a una señora. Pero es un lugar de tanto tránsito, sí, que siempre hay uno que está intentando vender algo, que claro, hace el mango. Claro, lo había visto también. No lo entiende, ¿viste? Los ningunean, se pelean, entonces sí, de repente aparecemos con un cartel así. Buena onda. Y gritan ordinarias porque no sabe la gente. Yo, la realidad de cada yo uno. Yo me fui vestido de traje porque no creía, o sea, no quería que pensaran que estaba pidiendo. Ajá. No es que está mal pedir, sino que yo quería que se concentraran en el cartel, mensaje. En el mensaje, y no en que estaba pidiendo, uy, ¿este qué quiere ahora? Claro. Entonces me puse un traje y ya cuando la gente vio un traje dijo, no, este no está pidiendo. Miles, literalmente miles leyeron el cartel. Y miles no lo leyeron. Muchos me dicen, ¡anda a laburar! Me gritaban, ni idea la gente. Pero bueno, no sé si lo puedo mostrar, el primer cartel. Es el primero. Este es el primer cartel. A ver qué dice. Ahí te va, ahora mirá, sí. Ahí está. Sonrían, están vivos. Hoy puede ser un hermoso día. Sí, tal cual está con las letritas abajo. Eso queda en ustedes. Tal cual. Ya despertarte, están... O sea, las probabilidades de que te despertés con vida, muchos no les pasa. Es más, esto es como un aeropuerto. Todos los días, a cada hora, entran miles y salen miles. Sí, sí. Entonces, despertarse con vida, con salud, con trabajo. Y quizás si no te lo recuerdan, pasa el día como si nada. Yo creo que es necesario que por ahí alguien se pare con un cartel y te lo recuerden, porque vas muy concentrado en todo lo que está mal y no en lo que está bien. Despertarse con vida. Hay gente en el quinto piso del Hospital Central que ya mismo, con todos los problemas que tenemos nosotros, nos cambiarán de lugares. Totalmente. Pero sin pensarla. Sí. Porque tienen problemas de salud. Claro. Y muchos no tienen remedio.
Entonces, agradecer en la mañana apenas uno se despierta, dar las gracias por estar vivo, ya empieza. Y con salud, ni hablar. Obvio. Con trabajo. La realidad es que no lo vemos a eso, ¿no? No. Nunca no. lo vemos. No. Porque, como a no decís, ser que te pase algo cerca, que se muera alguien cerca, que tuviste ahí un accidente. Ahí empezás a apreciar todo. Tal cual. O que tuviste un accidente y zafaste y decís, ¡ah, la pucha! Yo, ojo. Me caí un tercer piso de cabeza. ¿Qué? Sí, me caí un tercer piso de cabeza y por esa razón estamos en Argentina ahora con mi esposa y mi hija. ¿Le bueno, mi hija cambiar el nombre trabajando. A la sección de Amadrama? ¿Puede ser? ¿Le podemos poner...? Sí. ¿No? Entonces, ese mi idea me cuenta que iba cayendo y que no disfrutaba de la vida, tenía ropa nueva en el ropero, zapatos sin usar, mi esposa iba a quedar viuda, joven, y me quincé la muñeca. Eso es todo. Un milagro. Me abollé el ego y me dolió, y nos costó carísimo hospital, todo, porque caerse en Estados Unidos es caro. Claro, es caro, no hay... No es lo mismo que caerse acá. Claro. Después te caes acá, vas al hospital central, te ponen 19.000 puntos, listo, tornillos, todo. Allá... Es caro. Y el doctor, fueron 4 minutos que estuvo conmigo, fueron $19,000. Ay, para que sepan cuando sale un doctor en Estados Unidos. Ahora, tuviste un Dios aparte, o sea, un ángel que te sostuvo caerte del tercer piso de cabeza y solo doblarte la... Cuando no es tu hora, no es tu hora. No es tu hora, no es tu hora. Yo estoy convencido de que yo estoy aquí por algo. Perdón, pero ¿para vos fue más fuerte el tema de los carteles que ese accidente o fue una conjunción de las dos cosas? Es complicado. La vida, todo el tiempo, es todos los días. No sé qué va a pasar mañana. No dejo de asombrarme. Prefiero no no quiero perder el asombro. O sea, no planificas tanto, no. Te dejas sorprender un poco por yo la quiero vida. Sí, creo que es mejor sorprenderse. Lo de caerme fue un segundo despertar, porque el primero no le di bola. El segundo, que fue este tercer piso ya a 12 metros de altura, dije, no, ya está. Dios me está diciendo, Abelito, ya está. Hacía 15 años no veía a mi vieja, dice que no veía a mi hermana, mi hija no tenía tíos, primos, nada, ni un cumpleaños, nada. Y era momento de volver a Argentina. ¿Y de ahí cambiaste tu cabeza? Quise. Me tomó 4 años más después. 4 años. Y después de que escuchaste esa canción que nos decías. Se llama Oregon la canción, es donde vivíamos nosotros Oregon. Allá. Y donde viven mis hijas ahora. Vos sabés que hace falta que alguien se pare con un cartel. A veces es una cachetada el cartel. Mucha gente, los otros me dieron las gracias en un trabajo, estábamos trabajando, un tipo me dijo, ¿vos sos el que te parás con el cartel? Le digo, sí. Me dice, gracias porque muchas veces tu cartel me empujó al otro día. Y la verdad que ¿y cuánta gente que lo habrá sentido también? Decías recién, había gente que te insultaba o que te decía cosas. ¿Había gente que te decía cosas lindas también? Gente que se largaba a llorar a gritos. Wow. Un tipo paró el auto, puso las balizas, vino, me dio un abrazo y me dijo gracias. 30 años viviendo con la persona equivocada y leí tu cartel, no sé cuál fue, leí tu cartel, fui y le dije, acá tenés la llave del auto, acá tenés la llave de la casa, las escrituras, la plata del banco, todo es tuyo, ni la ropa quiero, me voy. No. Y se separaron, se divorciaron, no sé qué puse, pero el tipo frenó el auto en el medio de la calle. No, está en línea la mujer, la tenemos acá. Sí. Si lo hace igual me va a decir. Tenemos mensajitos, loco. Sí, qué grande Abel, qué lindo que hayan personas así en estos tiempos tan difíciles para el país. Seguí así. Gracias Abel, me haces el día feliz. Qué hermosa persona Abel y qué lindo que lo tengan ahí en el programa contando su experiencia. Y este que tenés acá, más amor y menos bla. Sí. Me gusta. Sí, es simple. Y al corazón. Claro. Y en la era de las hablar redes sociales y de tantas cosas. Hablar es fácil. Demostrar. La gente le da mucho miedo decir te amo. A la gente le da mucho miedo decir te amo a un amigo varón. Entre varones, le da miedo. Yo amo a mis amigos y le digo que los amo. No me da vergüenza, porque los amo. Siento amor por ellos, sí, sí, los amo. La gente le da mucho miedo arriesgarse al fracaso. Le da miedo, entonces... ponen excusas. Entonces, claro. Más amor, menos bla. O sea, el arriesgarse también implica eso, ¿no? Jugársela un poco. Y el rebote. Pero bueno, por lo menos te animaste y te moviste del lugar. Sí. Abel, pero vos tenés laburo, vos pintás. Claro, yo soy pintor. Uh-huh. Mi laburo, para la sociedad es ese, y el otro con el que vivo es la pintura. Ajá. Hace muchos años pinto y me encanta pintar y encima me pagan. Este es el superhéroe, digamos. Qué loco también esto que mencionás, porque... En esta época en la que todos vivimos locos, al palo, dejar la vida de uno, el trabajo, la rutina, la familia, las obligaciones, por ir a hacer algo para los demás, sin recibir un mango, nada, porque vos lo haces solamente de corazón, también me parece que es valorable, ¿no? Porque uno
hoy dice, bueno, voy a tal laburo porque justo tengo este ingreso, porque me dejo, o mi tiempo lo uso para mí. Uh-huh. Pero digo, dejar toda la vida en suspenso de uno, el trabajo, las obligaciones, para la gente, me parece que es muy, muy copado. Yo creo que me hace mejor a mí, tal vez que a la gente. Yo me siento muy bien ahí. Y les explico a todos cuando van a ir, que dicen, ¿puedo estar atento con vos? El ambiente que se crea en ese momento, el ambiente que se forma en ese momento, no hay plata que lo pueda pagar. Lo que yo siento en ese momento, ahora, bueno, cuando estoy de la pandemia, que no podemos tocarnos, nada, ¿no? Pero antes, los chicos salían por la ventana, sacaban medio cuerpo por la ventana para chocar los cinco conmigo. Ay, mi amor. Y eso era, a mí me alargaba 2 años de vida. Cada choque de los cinco, 2 años de vida más. O sea, que yo no sé si bebé hasta los 108, 112 años. Muy lógico. Escúchame, ahora sí. Lo seguís haciendo un poco menos, ¿no? Claro, porque tengo mucha actividad, tenemos mucho trabajo y las cosas, la vida se va complicando a tal manera que... Y si yo estoy ahí, tengo que estar ahí. No puedo estar pensando en que después tengo que ir a trabajar o un presupuesto o cosas, ¿no? Claro. Entonces, me encanta estar ahí, presente, claro, en el lugar, en el momento. Entonces, acá hay otro, mira. Cuando estés mal sin saber cómo seguir o empezar, hacete la siguiente pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que estoy dispuesto a dar? Justo con lo que decías de cuando se te complica la cabeza. Eso me descomplica. Eso que lees ahí, me descomplicó la cabeza a mí. ¿Cuál es el paso más pequeño que estás dispuesto a dar? Por ejemplo, mandar un mensaje a la persona con la que no te hablas. Decir hola, un simple hola, uh-huh, es el paso más pequeño. O responde o no, pero el paso más pequeño que yo estoy dispuesto a dar es eso. Para perdonar o para pedir perdón o por tu vida, empezar ordenando una carpeta. Eso pensaba, ¿cuántas personas necesitan tener esos mensajes alentadores, no? Yo creo que es necesario. O sea, eso lo puedo llevar, no sé, una persona que esté depresiva en la cama, ¿y cuál es el paso más pequeño? Levantarte. Levantarme, tener ganas, un cachito así, un paso te va a llevar al otro. Yo justamente eso, estaba con depresión. Para la gente que no sabe lo que es la depresión es un desbalance químico del cerebro. Exacto. No habla de vos, no habla de tu carácter, no habla de tu fortaleza, no habla de nada. Es un desbalance químico del cerebro y tiene arreglo. Pero a veces me levanté, tuve un mes re mal, bajón mal, por más allá que tenía salud, plata, trabajo, estaba mal y me levanté. Me puse ropa. Ya ponerme ropa y bañarme, y dije, bueno, no me voy a acostar ahora, voy a hacer más cosas. Entonces, eso es importante también. La depresión es terrible, entonces, levantarse. Y estuviste 4 años enojado, digo, qué increíble, sí, que hoy te vemos así, tan positivo, tan optimista, y estuviste, como decías, al regreso de Estados Unidos, 4 años enojado, con el país, con la sociedad. Estaba muy enojado con todo lo que estaba acá. Seguíamos riéndonos de lo que nos pasaba como país, que lo seguimos haciendo, pero yo creí que le había hecho un daño a mis hijas. Error. Volviendo a la Argentina. Volver a la Argentina. Veníamos de Disneylandia, sin ofender, a Saucelandia. pero las chicas allá vivían en es todo, sola. Es un baile. Pasan cosas feas en Estados Unidos, pero es un baile perfecto, donde cada cosa mala tiene una consecuencia y entonces todos bailan el mismo baile y es perfecto. Y acá se me hacía como que no. Llegando, había un tipo en la vereda vendiendo películas truchas, que en Estados Unidos son, no pasa la piratería, y baja un policía y dije, no, eso no. Le compró 2 películas. Entonces dije yo, esos fueron los primeros días de haber llegado. Claro. Y eso me un cachetazo de realidad. Claro, perros en las calles, mi hija no podían creer los perros en las calles. Entonces empezamos a medio chocarnos con esto, pero esto es la Argentina. Uh-huh. ¿Y tu familia te acompaña en esta acción? ¿Qué no dicen? Les queda otra. Las chicas que dicen, ay papá, o no, te dicen no, sí, se buenísimo. Ríen nomás, se ríen. Es gracioso, porque no es normal que tu papá se pare en la calle con un cartel. No es normal. Y explicar. Y encima tiene mi apellido. Entonces cuando le digo, ¿vos qué sos del tipo este que se para allá? Nada. Es mi viejo. ¡No me jodas! Entonces, bueno, sí, el sí, orgullo mi que sí, 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 sí. Sofía, la más grande que estudia cine o está estudiando cine, quiere hacer un corto sobre la locura del padre. Pero toda mi vida, supuesto. Mi vida. Qué linda locura, aparte. Mi vida ha sido, es un sub y baja, mi vida ha sido un sub y baja. Yo creo como todo el mundo, ¿no? Pero mi infancia, un infierno.
y mi hija quiere hacer un documental de mi infancia y cómo salimos adelante, cómo salí adelante como persona. Claro, todo lo que te llevó a estar acá hoy, a estar dando suerte, este mensaje tan hermoso, todo lo que has vivido. Y ayudando. Y tenemos, y ayudando a tantas personas. Tenemos más mensajes, ¿Locu? Sí. Hola, mil gracias por Abel. Accidentada con triple fractura, recién operada en cama, amé verlo hoy en la TV. Un ejemplo a seguir, Abel, que vuelvan los abrazos gratis. Hola, excelente esos mensajes. Qué bueno si todos cambiáramos a ese costado del positivismo. Cambiaríamos todo y todos. Oscar dice eso. Abel, Dios bendiga tu paso por ese lugar. En el mundo. Me fascina tu historia. ¿Y qué, con qué poquito podemos cambiarle el día a una persona? Mirá el tamaño de esto. Sí. Mirá el tamaño de esto. Y es simple. Puede ser una carta. Podés. La diferencia es como la actitud. Tu actitud determina tu altitud. Es con la actitud que lo haces. Yo, cada vez que hacía uno de estos, cada vez que hago uno de estos... ¿De dónde llegan las frases, perdón, justo, de cada uno? ¿Se te ocurre? Esta es famosa. Le... Sí, pero digo, famosa. El resto. ¿La ves de algún lado? ¿Se te ocurren? Es el día a día. Mañana no sé qué va a pasar. Es lo que te surge. Digamos. Claro, entonces yo, lo que me pasó hoy, lo pongo en un cartel. Seguimos manteniendo la página nuestra, donde pongo muchas veces cosas o hago un videito, algo para los... Como yo, hemos tenido momentos de bajón. Sigo publicando y sigo hablando. Ya no doy charlas en escuelas, muy poco, pero sigue siendo el uno a uno. Es como que yo sé quién está roto. Sé a quién hablar, es increíble, sé a quién hablarle. Es también la energía, ¿no? Que la percibís, evidentemente, por todo lo que has vivido. Nosotros tenemos acá, queremos imitarte, queremos hacer un poquito de voz para tratar de llevar un poquito de alegría a quienes nos estén mirando. Porque, ¿sabes qué? Mirá, con nuestro programa, gracias a Dios, también podemos llevar un poquito de alegría. Y eso es lo que más me gusta de este programa. Es importantísimo. El que tiene el poder de ayudar o hacer algo, palabras, tiene que hacerlo. Creo que es una obligación hacerlo. Bueno, vamos a copiarte y cada uno va a dejar un mensaje positivo, ¿te parece? Dale, yo lo estoy viendo. Dale, pará, vos también tenés que hacer uno, démosle uno a él. Ah, ahí te esto para apoyar. Voy a terminar. ¿Yo, lo tenés? Sí. ¿Querés arrancar? Dale. Ahí a su cita. Amén. Amén. Así, sin tilde. Sin tilde, exactamente. Me gusta. ¿Cata? Hermoso. Yo tengo este que lo intento aplicar, como vivir el aquí y el ahora, ¿no? Que se nos pasa todo volando y estamos a full y nos disfrutamos de las pequeñas cosas. Tal cual. Yo tengo este. Más sonrisa, por favor. Con una sonrisa le cambiás el día a la otra persona. Si encontrás a alguien malhumorado, a alguien que la está pasando mal, a alguien que esté triste, con una sonrisa le podés cambiar el día posta, ¿eh? ¿Tenés el tuyo? Sí, y casi te copié, no me di cuenta, pero bueno. El mío es este. Por lo que está pasando en este momento en el mundo. Hermoso. Fuerte el aplauso, Abel, señoras, señores. ¡Bravo! ¡Genio! En nuestra sociedad. Gracias y felicitaciones, ¿eh? Gracias. Te voy a tomar para pintar mi casa, che. Dale. Dale, descuento por vecina no, de los. No pasa nada, por Sergio. Sí. Le mandamos un beso a Sergio contigo. Che, aprovechamos, hacemos una nueva pausa. Más amor, más risa. Tratar de vivir acá conscientes en lo que estamos viviendo en el aquí y ahora. Y con más amor. Pausa, ya venimos. Vamos a la pausa y ya seguimos con mucho más para todo. Y quédate con nosotros.